Hi everyone, welcome back to my channel again. So today, Ivan is going to taste sapin sapin. So this one. Can you see it? Lo va a probar sapin sapin. Es como un postre filipino hecho de arroz glutinoso, leche de coco y algunos nueces, creo que son nueces. Ahora Ivan lo va a probar. Espero no morir envenenado. Ya, ella también. Bueno, Iván, coge uno. Y si te gusta, pues... A ver, que están pegados. ¿Es tu primera vez probar un postre filipino? Claro. Bueno, eso es. Amigos, mira. Va, uno, dos, tres. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué gusta? Un poco raro. ¿Pero encuentras raro? ¿Qué tal bien? Parece... ¿Te recuerda algo? Sí, claro. ¿Qué? A las cosas estas japonesas, a los mojis, así se llaman. Son iguales. Están sí. A mí también me sale igual. ¿En dónde lo has probado ya, lo de japonés? Tiene una textura igual, ¿no? ¿Y qué tal? De 1 a 10. Luego tiene cierto regusto a queso también. ¿Qué? Que tiene cierto regusto a queso luego al final. Sí. A veces lo ponen queso. Pero bueno, depende de la gente. Y luego tenemos cuchinta. Vale, es un postre filipino también. Pues puedes probar uno así y lo veas. Si no te gusta, pues no... No lo termines. Vale, a esto le pongo un 7. ¿7? Estaba bueno. Bueno, está bien. Mira esto. Vamos a ver si Iván le va a gustar. Es que no sé. Vale, eso es... ¿Cómo lo diría esto? Eso es coco. Es coco. Bueno, ¿cómo lo diría? Es como... ¿Coco en polvo? ¿O coco rallado? Bueno, he pensado que hay una palabra específica, pero bueno, lo sabe más que yo. Bueno, lo pone ahí arriba. Vale, ya. Pero te enséñalo ahí... A ver, esto también. Bueno, es que yo lo... Bien pegados. Ya lo sé. ¿Cómo? ¿Es esto naranja con un coco? No, eso. Mira, amigos, esto. Eso no es. Bueno, no es muy dulce. No. ¿Y qué tal? Bueno, esto no sabe a nada. ¿Mm? Esto no sabe a nada. Me parece a algo, no sé, que ya me habías probado. Una mezcla de gelatina y membrillo ahí. A ver. Gelatina y membrillo. Bueno, me recuerda también el membrillo. Pero membrillo es muy dulce, ¿no? Eso no. Esto está mejor. Mira, yo también, yo diría eso también. Mi amiga me ha dicho que va a comprar más de esto cuando... A ese le pongo... Que vaya ahí. Un 2. Joder, okay. Dos. Esto no aporta nada. Me voy a coger más de esto. ¿Qué, hermano? Bueno. Bueno, amigos, ya hemos terminado esto. Y, luego tengo otro más para ti. ¿Ah, sí? Una bebida. Engordar. Bueno, yo mientras voy a seguir comiendo, porque... Adivina, ¿qué bebida es? ¿Una bebida de qué? Adivina. ¿De soja? No, mira. Una bebida de coco. ¿Has probado ya? Nunca, pues probarlo. Pero antes de que... En Filipinas todo se hace con coco, ¿no? Claro, pues que es un país tropical. Pues eso es tuyo. Sí, eso es bueno. Pues probarlo si quieres. A ver, que cuesta más abrir la bebida. Si no te gusta, pues yo lo voy a terminar. O sea, es que a mí me gusta eso. Hostia. ¿Qué tal? No te gusta. Fuerte. No te has acostumbrado. Esto tiene mucho azúcar. ¿Eh? Que tiene mucha, mucha azúcar. ¿Con qué dulce? Bueno, hay que ha puesto azúcar. Oh. Es azúcar pura. Que hay que...
exportarlo aquí. Jugo de coco, agua, azúcar, pulpa de coco. Ya. Yeah. Uf. Tampoco España lo va a consumir si está muy mal, ¿eh? Solo que ha puesto, bueno, azúcar. Entonces, ¿qué pondría? A ver, mal no está, pero está muy dulce. Ya. Yeah. Bueno, termínelo. Para ti. ¿Eh? Para ti. No, ella no quiere más. ¿Eh? Porque yo lo voy a probar mucho. No quiero probar. Bueno, termínalo ya. Bueno, ¿qué pondrías tú? Menos de dos. Un cuatro. Cuatro. ¿Pero lo vas a terminar o no? No. Joder. ¿Por qué? Porque me voy si me tienen que ingresar. Vale. Ven, amigos, ya hemos terminado. Y si no tenéis algo que hacer, podéis seguir a Iván ahí. Y si tenéis algo que hacer, también. De hablar, Iván. ¿Qué fotos tenéis ahora? Bueno, pues ahora estoy ahí con... Bueno, ¿qué tienes tú? Estoy ahí con un filtro de otoño, con el orange. Es un filtro. Que no me has invitado a hacer fotos. Cuando quieras. Está una sesión ahí, guay. Para que subas fotos bonitas a tu Instagram. Ya. Yeah. Porque no subes ninguna, ¿sabes? Bonita. Ya me invitaba. Bueno, amigo. Alan, chao. Chao.